Bueno, que el día de hoy existamos políticos abiertamente gays, lesbianas, bisexuales o trans es resultado de una larga lucha, de una larga marcha por nuestros derechos. Y en esa larga marcha son muchas las generaciones que han salido a las calles, que se han manifestado. Hay que decir que son las personas trans las primeras que encabezan estas batallas, las primeras que están al frente de los contingentes políticos. Y también hay que reconocer que, pues, que la lucha ha cambiado en estas décadas. De los 70s pasamos a la década de los 80s, cuando la lucha en contra de la pandemia del VIH-SIDA cobra mayor relevancia y todas las organizaciones en contra de la pandemia. Es cómo se le va a dar respuesta a un problema social, pero también de salud, en el que no se encuentra una respuesta de parte del gobierno. Después, en la década de los 90, pasamos a la lucha más institucional a través de los partidos políticos, pero a través de la creación de organizaciones de la sociedad civil que comprendían que el VIH era, por supuesto, la razón que había agrupado a la mayor cantidad de activistas, pero que ahora teníamos que pasar de la protesta a la acción dentro de las distintas instancias de gobierno. En los 2000 entra la gran caravana zapatista a la Ciudad de México y por primera vez en un discurso político se menciona a la población lésbico-gay de parte del subcomandante Marcos, Cuauhtémoc Cárdenas en su discurso en el año 2000, en su discurso a la presidencia de la República también habla de la diversidad sexual. Llega un primer diputado asambleísta en ese momento, abiertamente gay, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Llega la primera diputada lesbiana, Patria Jiménez, a la Cámara de Diputados. Y poco a poco logramos cobrar mayor relevancia. Pero sin duda, lo que logra un salto cuántico en la ciudad y en el resto del país es la aprobación del matrimonio igualitario, ¿no? Con la aprobación del matrimonio igualitario, el gobierno de la ciudad abraza de manera definitiva una causa que se convierte en una bandera política. Yo estudiaba cinematografía y abandoné la cinematografía por la política, porque además yo quería estudiar cine para hablar de las realidades de mi entorno, de la problemática que vivíamos las personas LGBTs. Y cuando descubrí que se podía cambiar la realidad desde el lugar donde se tomaban decisiones, pues decidí ser parte de ello. No, sí, por supuesto. Pues yo creo que todas las personas gays, lesbianas, bisexuales, trans, en algún momento de nuestra vida nos sentimos hechas a un lado por nuestra orientación sexual o identidad de género. En mayor o menor medida, yo tuve la suerte de estar en un entorno bastante progresista, sin embargo, pues uno nunca deja de escuchar al tío, a la tía, al primo, con comentarios homofóbicos. Y pues cuando eres pequeño, cuando tienes menos de 18 años, pues por supuesto que te da miedo expresar tu orientación sexual si tú eres esa persona a la que odian o repudian. Entonces, por eso el primer acto revolucionario de una persona gay pues es salir del closet. Porque cuando sales del closet, además estás cambiando tu entorno, ¿no? A ese tío homofóbico que no tiene idea de que eres gay, pero que te tiene un cariño, que se siente orgulloso de ti, pues cuando sales del closet. Por supuesto que hay que revisitarlo. Se habla mucho de Stonewall, ¿no? Y cómo en Estados Unidos, en Nueva York, quienes se encontraban en un antro deciden darle respuesta a un operativo policíaco. Y cómo eso conforma el primer sentido de comunidad LGBT dentro de Estados Unidos. Pero también los mexicanos tenemos nuestra propia historia y nuestros propios sucesos. Y qué mejor que recordar el baile de los 41, que ocurre además durante la época del porfiriato. También es la irrupción de la policía en contra de un evento de hombres gays que se encontraban bailando, por eso se llama el baile de los 41. Y que por ahí hay la historia, ¿no? De que en realidad eran 42 y el número 42 era el yerno de don Porfirio Díaz. Por supuesto, ¿no? O sea, no se les quieren reconocer derechos a las personas LGBT menores de 18 años, pero sí se les somete a terapias de conversión. ¿Y qué son las terapias de conversión? Pues básicamente encarnan esta idea de que las personas gays, lesbianas, bisexuales y trans padecemos alguna enfermedad y que por lo tanto hay que curar a esas personas. Lo que nosotros decimos es que no hay nada que curar, y si no hay nada que curar, estas terapias no solo son innecesarias, sino que son un fraude, son una charlatanería. Quien paga por esto está tirando su dinero a la basura
sin saber que además a sus hijas, hijos, hijes, las están o les están sometiendo a terapias donde se les dan electroshocks, donde se practican violaciones correctivas, donde se limita el consumo de alimentos, donde no se les permite acceder al baño. Son verdaderamente tratos crueles e inhumanos, por lo tanto podrían ser considerados tortura. En el Código Penal de la Ciudad de México están reconocidos como un delito. Pues el lenguaje incluyente es reconocer que la cultura ha creado estructuras machistas y patriarcales donde nos dejan fuera a las personas de la diversidad sexual y a las mujeres, y las reglas gramaticales pues se han creado a partir de esta cultura. Entonces, por supuesto que desafiar las reglas gramaticales y lingüísticas para muchos puede parecer hasta un pecado, pero la realidad es que estamos únicamente dándole un reconocimiento a las poblaciones que han sido invisibilizadas a través del lenguaje. Sí, claro, me gusta mucho saludar a todas, todos y todes. Y cuando hablamos de todes, no estamos queriendo integrar a hombres y mujeres en una sola palabra. Cuando hablamos de todes, estamos reconociendo que hay personas que se asumen no binarias. ¿Quiénes son las personas no binarias? Quienes dicen, yo no tengo que someterme a la decisión de una sociedad en la que me tengo que identificar como hombre o como mujer. Yo puedo ser simplemente una persona sin un género definido. Ese es el binarismo. Imagínate que tuviéramos una presidenta lesbiana. Todavía falta un camino que recorrer muy importante. No solamente eliminar el machismo, sino eliminar la lesbofobia. Existe machismo en la población gay, por supuesto, y también tenemos que revertir esas formas de entender que tenemos los hombres gays a nuestro entorno. Yo creo que en el momento en el que exista una persona trans con la popularidad suficiente para asumir la presidencia de la República, ese día esta sociedad demostrará que ha cambiado y que ha eliminado la discriminación.